Irregularidades que se viven aquí realmente y hay muchas amenazas. Esta corrupción es increíble y yo he tenido pláticas con personas expertas en también migración y me dicen es que esto no va a acabar nunca porque están involucrados muchos altos mandos en esta cuestión porque están percibiendo muchísimo dinero. La tolerancia cero, o sea, nosotros desde que llegamos claramente no permitimos, para nosotros esto no es juego, es muy serio porque se trata de algo miserable para nosotros, porque cómo es posible que personas que están en necesidad de protección internacional sufran por parte de funcionarios de del órgano que está encargado de su protección. No es necesario pagar a un oficial de migración para que me deje ingresar, para que me deje tener cierto trato, cierto. No es necesario, porque es como decir que al Ministerio Público le voy a pagar porque me deje ver a la persona que está detenida. Si el Instituto de la Defensoría Pública Federal no sabe hacer su trabajo en temas migratorios, pues no es culpa de nosotros como abogados particulares. Y en que no estamos ni lucrando, ni robando, ni haciendo nada fuera del marco de la ley. Sí, el trabajar y el trabajar bien no significa hacer algo ilegal. Como país más seguro, vamos a permitir que porque el siglo XXI. Me pidió dinero a mí en el siglo XXI. Primeramente los abogados, tú tienes que darle para salir de ahí de $150 hasta $500. Si no, te dicen que te van a deportar para tu país, porque eso es una composición que tienen ellos con lo de la migración. Un amigo salió, yo le di mi cédula y el abogado me llamó por la bocina. Ellos me dejaron pasar, pero tuve que darle mi pasaporte y mi cédula de garantía al abogado para cuando yo saliera le pagara.